este domo para hacer la entrega formal de esta gran obra en beneficio de todos ustedes, los habitantes de San Isidro. Y pues queremos hacer el reconocimiento patente por el gran trabajo que hicieron. Con escasos 2 meses, me decía la señora delegada, juntaron la cantidad de 141,652 pesos, que era la parte que le correspondía a la comunidad. Y chambeadoras, ellas trabajaron y están aquí junto con ustedes entregando y recibiendo esta obra que será en beneficio, que fue una prioridad del gobierno de Miguel Varela, este domo para la gente de San Isidro. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a la entrega obra de la construcción de domo a base de estructura metálica cubierta en lona en la comunidad de Villarreales, San Isidro, en el municipio de Tlaltenango. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, nuestro presidente, el presidente de todos ustedes, los tlaltenanguenses. Cedo el micrófono a Miguel Varela para que tenga bien a dar sus palabras. Fuerte el aplauso. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Eso, como debe de ser, ¿verdad? Muchísimas gracias por recibirnos, amigas y amigos de la comunidad de San Isidro y de Villarreales, que todos conocemos. Agradecerle, delegada, su recibimiento el día de hoy. Agradecerte nuevamente, delegado José Juan, Jorge Luis Rincón, delegado de Cedesol, al igual que al maestro José Juan, secretario del Zacatecano Migrante, al compañero Fidel Luna, que viene en representación de la función pública. Pues bien, amigas y amigos de la comunidad de San Isidro, hoy venimos a constatar de este compromiso que hicimos con ustedes al inicio de la administración, el tema de su domo, que ahorita le preguntaba a un habitante, pues ya listos para su fiesta, ¿verdad? El 15, 16 de mayo, aquí el bailongo se pone a todo barrio, a mí me consta que me ha tocado venir, pues ya incluso ya tiene alumbrado, ya tiene ahí luz para que ya más los efectos especiales del sonido se haga una buena pachanga en su fiesta anual nuevamente. Esto les va a beneficiar para sus graduaciones, para sus bodas, quinceañeras, cualquier tipo de evento que ustedes quieran realizar a beneficio de la comunidad. Es un domo que peso a peso con gobierno federal a través de la Cedesol, gobierno del estado a través de la CESAMI, obviamente la aportación del municipio y la aportación de ustedes como comunidad, respaldada evidentemente por los paisanos que conforman el 3x1 a través de este programa, que gracias a los paisanos todas estas obras se realizan desde que estaba el 2x1, ahora que es el 3x1. Bendito sea mi Padre Dios, que eso es lo que ha permitido que Tlaltenango y Zacatecas sean beneficiados con estos programas. Hace varios años que Tlaltenango no tenía tantas acciones, tantas obras importantes, y ustedes pueden ver que no solamente en la comunidad de San Isidro, no hay excepción de barrio o comunidad que no se esté llevando a cabo actualmente actividades importantes. Y amigas y amigos, que sepan que en conjunto, el cual agradecemos al gobierno federal, al gobernador Alejandro Tello, al gobierno del estado, a ustedes y sobre todo por el apoyo que me han brindado el honorable ayuntamiento, los directores, esto ha sido posible. Y yo quiero pedirles de verdad un fuerte aplauso para todos, que gracias a todos es que estamos viendo el día de hoy y que este domo es una realidad. No me resta más que agradecerles, que lo disfruten de la mejor manera. Aquí está su domo, amigas y amigos de la comunidad de San Isidro. Sepan pues que seguimos trabajando y muchísimas gracias nuevamente, delegado. Muchísimas gracias, amigo José Juan, y gracias, delegada, gracias habitantes, ayuntamiento, gracias al amigo arquitecto Fidel Luna por este trabajo que en conjunto estamos haciendo. Enhorabuena para todos, muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente, por tu mensaje. Felicidades, gente de San Isidro, por este gran domo que van a aprovechar. Vamos a escuchar ahora el mensaje de agradecimiento por parte de la señora Lidia Cabral Martínez, la representante de todos ustedes, la delegada de San Isidro. Fuerte el aplauso. Y a todas las personas de mi comunidad que de alguna manera u otra les sigo la invitación y aquí están presentes. ¿Sí? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy, martes 13 de marzo del 2018, nos reunimos aquí en este lugar para hacer la entrega del domo de nuestra comunidad San Isidro de Villarreales. Estamos muy agradecidos con el presidente Miguel Ángel
por todo su respaldo, ya que ha sido muy amable al incluir a nuestra comunidad, ¿sí? A sus prioridades. A nombre de nuestra comunidad y de nuestros habitantes que aquí nos encontramos, queremos agradecerle por todo lo realizado y pedirle que siempre siga trabajando en bien de las comunidades y de nuestros tlaltenancos. Muchísimas gracias y enhorabuena. También queremos invitarles, señores, a todos los presentes que están aquí. Hicimos un pequeño convivio, ¿sí? Para todas las personas que pues hoy nos acompañan, ¿sí? Gracias. El mensaje del delegado federal en Zacatecas de la Secretaría de Desarrollo Social, el ingeniero Jorge Luis Rincón Gómez. Fuerte el aplauso para él. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, presidente, nuevamente agradecer la invitación en la anfitrionía a tu municipio y reconocer el trabajo del personal que te acompaña tanto del ayuntamiento como de la administración. A los habitantes de esta comunidad muy rápidamente, así como nuestro amigo el presidente municipal Miguel priorizó las obras, esta obra de esta comunidad, así lo estuvo haciendo el señor gobernador en todo el estado. Nos pidió al inicio de su administración que realizáramos en conjunto con las dependencias estatales, con los gobiernos municipales, que realizáramos reuniones regionales para empezar a priorizar las obras que estarían plasmadas en lo que viene siendo el plan estatal municipal, el compromiso de seguir trabajando de la mano por este bello municipio de Tlaltenango. Muchísimas gracias, que pasen muy buenas tardes. Ante el gobernador Alejandro Tello, al maestro en ciencias José Juan Estrada, secretario del Zacatecano Mirante. Fuerte el aplauso. Gracias, buenas tardes. Para celebrar con ustedes este día, pues importante para la comunidad, nuestro amigo Jorge Luis Rincón, el ingeniero Jorge Luis es mi compañero de trabajo en la Sedesol, con quien trabajamos este programa el 3x1, y agradeciendo la anfitrionía y la invitación también del presidente municipal, que es muy popular, ya sé, aquí en Tlaltenango. Yo creo que este evento, estos pequeños eventos, pues los protagonistas aquí somos todos ustedes, la comunidad junto con los migrantes, que es gracias a los cuales existe este programa de 3x1, por medio del cual podemos hacer cosas, más cosas, porque cada quien pone un 25%. Yo siempre les pongo el ejemplo de que si lo hubiera hecho el presidente municipal, nada más le hubiera alcanzado a hacer un cuarto de lo que hizo aquí, un 25%, si lo hubiéramos hecho nosotros desde el gobierno del estado hubiera sido un 25%, sin embargo, con esta reunión de esfuerzos, de recursos, podemos alcanzar a hacer no solamente el domo para ustedes, sino otros 5 que estamos por inaugurar en otras 5 comunidades y escuelas aquí en el mismo municipio de Tlaltenango, y otros que ya hemos inaugurado. Así que este es un ejemplo que nos han puesto los migrantes de cómo influir en la política pública del estado. Les mandamos un saludo muy afectuoso al Club Unidos por Tepechitlán, que es quien ha patrocinado este proyecto de la Federación de Clubes Zacatecanos Unidos en Atlanta, a quien le mandamos un aplauso, por favor, también. De la misma manera, cuando les digo que todos, no somos muchos aquí, pero todos somos protagonistas, la comunidad, los migrantes, el equipo que está ahí atrás, el equipo del presidente municipal, venimos hoy a entregar la obra, dice el ingeniero Rincón, pero esta obra comenzó con una aplicación, con una solicitud de ustedes, de la delegada, y mucho trabajo administrativo que el equipo que está ahí atrás es quien lo hace, aparte de que está, lo acompaña también el cabildo. Muchas gracias por ese acompañamiento y también el esfuerzo que hacen, y la gente de nuestras dependencias, mi gente, están aquí algunos compañeros, sin embargo la gente que está ahí atrás del escritorio, a nosotros nos toca la parte más bonita, ¿verdad? Venir a inaugurarlos, pero hay mucha gente que hace mucho el esfuerzo y ustedes saben eso, porque ustedes contribuyeron también para esta obra. Pues estamos aquí a nombre del gobernador del estado, les manda un saludo en esta hermosa comunidad de Villarreales. Es para mí un honor, yo soy una comunidad pequeña como esta, y entonces cada vez que estoy en un lugar como este, me da mucho gusto, porque la presento como si estuviera en mi propia comunidad, y sea lo importante y lo necesario que sea. Felicitarlos por este proyecto e invitarlos a que sigan trabajando como comunidad, hay muchas cosas que se pueden hacer si nos juntamos primero ustedes entre ustedes, después que nos junten a nosotros como autoridades en las diferentes dependencias, y podremos lograr hacer grandes obras. Luego, ¿qué sigue después del domo? Hay muchas cosas.
Tlaltenanguenses 2016-2018.